Hola amigos, bienvenidos a, y bienvenidas a su programa Todos Somos Lenous. En este programa que presentamos cualquier proyecto cultural y demás de Guadalajara y por supuesto que de todas partes del mundo, solo que a veces no pueden venir de todas partes del mundo, pero bueno, pues estamos muy felices con este nuevo programa porque vamos a hablar sobre un proyecto muy interesante que a mí me parece todavía más interesante porque trae dinero, entonces es súper bueno. Pero bueno, primero le voy a dar la bienvenida a Paco, que me acompaña hoy. Hola, ¿cómo estás, Paco? Hola, Lili, bien. Emocionado también porque efectivamente muchas veces solemos estar diciendo que no hay como iniciativas que apoyen a la cultura. Veíamos hoy, por ejemplo, parte de las notas que publicábamos dentro de lenouscultura.com, esta cuestión de la reducción de pronto para proyectos culturales de presupuestos, que es básico y que todo el que ha estudiado administración de pronto entiende que cada que un gobierno comienza a entrar en problemas de dinero, lo primero que hace es quitarle la cultura, ¿no? Y comienzas a cerrar esa parte y después ya comienzan a generar, cuando ya viene un tema de electoral, pues vuelven otra vez a apostar por la cultura porque es lo que llama la atención. Pero efectivamente vamos a hablar hoy de una iniciativa muy interesante que aparte tiene un origen también interesante para el tema político. Entonces no se separen, estén ahí un poco conectados. Les vamos a estar dejando información aquí debajo de este video, pero bueno, pues aquí estamos nuevamente, Lendi. Excelente, Paco, muchas gracias. Y bueno, pues les vamos a presentar a nuestra invitada, a Sofía. Hola, ¿cómo estás, Sofía? Buenas tardes. Hola, buenos días. Hola, Paco, buenos días, buenas tardes. Buenas noches acá. Estoy muy feliz de estar en este espacio para presentarles esta nueva iniciativa del fondo que vengo a representar. Y bueno, lo interesante va a ser cómo vamos a poder explorar estas iniciativas a través y sobre todo esta activación política desde la cultura. Entonces, gracias por recibirme y espero poder resolver las preguntas que vayan surgiendo y también explicarlo a profundidad. No, pues gracias a ti por venir, porque además creo que este tipo de proyectos me parecen como una isla en medio de un mar todo revuelto en el que ahora vivimos, y más tratándose como de política y todo esto. Creo que encontrar una isla llena de cocos y demás puede ser muy interesante. Pero bueno, a ver, Sofía, platícanos de qué se trata. Vamos a hablar, bueno, les platico yo, vamos a hablar del Fondo Germina y luego de lo que está sucediendo a partir de Germina. Entonces, platícanos de qué se trata Germina, como para los que no conocen nada de este proyecto, de dónde nace y cuál es su fin y todo esto. Muy bien, claro. Germina es un fondo para activar la participación política de los ciudadanos y las ciudadanas en Jalisco. Este fondo surge a partir de la donación de Pedro Kumamoto como diputado independiente en el Congreso de Jalisco. Todo inició cuando Pedro estaba haciendo campaña. Él se comprometió a donar el 70% de su salario como diputado como parte de una política austera, honesta y congruente, y de retribuirle estos recursos a la ciudadanía para que puedan por ellos mismos ejecutar sus proyectos sociales y comunitarios. Desde el año pasado, en agosto del 2016, surge la primera convocatoria de Germina, que estuvo dedicada a organizaciones civiles que fueran donatarias autorizadas. Y fue un ejercicio muy interesante, donde se pudieron explorar distintas áreas de incidencia, como el derecho a la ciudad y el buen vivir, el desarrollo justo y sustentable, la participación política. Y bueno, en esta ocasión vengo a presentarles el programa Cultiva. Le estamos dando un giro interesante, mucho más flexible y mucho más específico para proyectos particulares. Ok, a ver, entonces, primero existió Germina, y de Germina, ¿cuántos proyectos se llevaron a cabo, que fue hace un año? Hace un año se beneficiaron a 3 proyectos. Uno de ellos fue Familiares y Amigos con Discapacidad Intelectual. Ellos lo que hacen son recorridos en diferentes partes de la zona metropolitana de Guadalajara con la intención de socializar la discapacidad intelectual, y además hacen una revisión del espacio público, de las banquetas, de si son accesibles ciertos espacios como restaurantes. Esta semana vamos a ir al rancho Los Tres Potrillos de Vicente Fernández, entonces también tienen en espacios rurales, en espacios campestres. Y bueno, gracias al Fondo Germina se han podido financiar estos paseos. Que además lo interesante es que muchos chicos son chicos adultos entre los 18 y los 36 años de edad, que habían pasado de su casa a
a espacios educativos, a escuelas, y no tenían este contacto con la ciudad. Entonces se trata de integrarlos y de que también nosotros podamos a aprender a convivir con ellos, aprender a facilitarles su uso y su tránsito por la ciudad. Entonces, este fue uno de los proyectos. Uh-huh. El otro se trata de la Fundación Ecológica Selva Negra. Ellos tienen un proyecto a largo plazo, muy a largo plazo, es un proyecto de 10 años para restaurar la Sierra de Ahuizculco. Ahuizculco es una tierra ejidal que está entre Teuchitlán y Tala. Y bueno, a través del apoyo de Germina se construyeron huertos sustentables. La comunidad, las familias de Ahuizculco están generando sus propios productos agrícolas y ya salió la primer cosecha, lo que nos hace muy feliz porque ya se construyó un banco de semillas y poco a poco las familias van a empezar a basar su alimentación completamente en estos huertos. Y el último proyecto es el equipamiento y el equipamiento deportivo y el acondicionamiento de las academias deportivas del Instituto Líderes del Siglo. Líderes del Siglo es una asociación civil que tiene 4 campus en diferentes zonas de la zona metropolitana Guadalajara, para chicos que viven en situaciones de vulnerabilidad y sobre todo que están expuestos a violencia, a pandillerismo y a drogadicción. Y bueno, ellos lo que hacen es tratar de generar actividades deportivas que complementen su desarrollo integral, pero también que prevengan que estén expuestos al pandillerismo. Entonces se compró uniformes de fútbol, de judo, se construyeron canchas de fútbol y bueno, todavía se están cocinando estos proyectos. ¿Ven por qué les decía que era como una isla en medio de un mar revuelto? Me parece padrísimo, pero además es súper fuerte ver la cantidad de proyectos y las cosas que se pueden hacer con el 70% del sueldo de alguien. Pero que no es cualquier persona. Exactamente, o sea, estamos hablando de alguien que está demostrando de alguna forma que los sueldos que hay dentro de la organización pública o dentro de los organismos públicos es demasiado alto para los sueldos que percibe alguien común dentro de una empresa, ¿no? Entonces, eso sí hace una gran diferencia, porque bueno, pues sí está como 800 veces más alto inclusive que un salario normal de un profesionista. Entonces, percibir 115 mil, 120 mil pesos al mes, pues ya lo quisiéramos cualquiera de los que hemos estudiado y trabajado durante muchos años, pero bueno, es una de las buenas iniciativas que en este caso se demuestra por uno de los 39 locales, que en este caso Pedro como es uno de los 39 diputados locales, pero imaginemos si lo hiciéramos con los 500 federales, o sea, ¿qué tipo de oasis, como tú mencionas, podrías lograrlo nada más en el tema cultural, sino puedes aplicarlo a salud, a proyectos educativos o a otro tipo de proyectos que de pronto tengan esta visión de futuro, ¿no? A tratar de impulsar iniciativas. Y ya la veíamos por ahí, platicábamos hace unos días de esta cuestión de que mucha gente percibe a México como un país subdesarrollado, tercermundista. Y sin embargo ahora tenemos por ejemplo todas estas campañas que están haciendo de bueno, pero el campeón mundial de matemáticas es mexicano, los campeones de robótica son mexicanos, fulano, sutano, mengano, perengano son mexicanos, natación, clavados, o sea, y te están demostrando que no solamente en el fútbol, que de pronto es como que todo lo que más importa y más jala masas, sino que mucho de esto es porque ha habido pequeñas semillas que se siembran en algún campo, algún profesor que decide quedarse más tiempo con sus alumnos o algunos fondos como este que de pronto llegan a apoyar. Pero la parte interesante de esto de Germina es, ya estamos hablando no solamente de la idea, ya hay proyectos trabajando y caminando, ya podemos ver que están funcionando, y entonces ahora viene esta parte donde están incentivando a cuánta gente piensan llegar o cuántos proyectos tienen como límite para, pues obviamente que la gente que nos lee y que nos escucha y que nos ve, pues sepa de pronto si puede participar, porque hay muchas iniciativas, pues desde la organización social, que logran por medio del arte de pronto generar un poco de cambio, ¿no? Sí, es muy interesante lo que dices, esto de la semillita y de cómo estamos haciendo mucho con poco, ¿no? En esta ocasión es la propuesta y la iniciativa de un solo diputado, pero bueno, son más de 23 mil pesos que cada quincena se están abonando a Germina, y a partir de ahí, pues bueno, el impacto que está haciendo es algo
muy generoso y de lo que estamos muy agradecidos nosotros de hacer. Sí, quiero, a ver, que me platiques. Entonces, todo esto de lo que platicamos ahorita es de Germina, pero vienes a presentar lo que es el programa Cultiva. Platícanos cómo va a ser o cómo va a funcionar Cultiva. Bueno, este año quisimos darle un giro a los programas de apoyo que hacíamos. Nos dimos cuenta que hay mucho talento en la ciudadanía de Jalisco y que no necesariamente estos chicos o estas chicas pertenecen a una organización civil. Entonces queremos recuperar esas iniciativas y es por eso que creamos Cultiva, para potencializar estas propuestas. Cultiva va a estar dirigido sobre todo a activistas, a promotores comunitarios, a defensores de los derechos humanos. Y bueno, consiste el programa en dar un apoyo económico, pero también formativo durante 6 meses a estas personas que participen del programa para que puedan ejecutar de forma propia sus proyectos. Es un arranque, van a iniciar estos 6 meses con su proyecto y después se va a elaborar un plan de seguimiento para que sus proyectos continúen independientemente de Germina. Eso está súper padre porque creo que hay muchos proyectos que necesitan como un aventoncito y luego decirles cómo continúen, ¿no? No me hagas esa cara, no. Es un lenguaje común. No, estoy de acuerdo. Aquí la cuestión es, hemos visto muchos proyectos, creo que como promotores culturales, de pronto hemos visto mucha gente que se queda en el camino, ¿no? Con muy buenas intenciones, pero que todos llegamos a ser hijos de generaciones boomers o X, en algunos casos, en los cuales, bueno, pero ¿qué te va a dejar a futuro? Tú necesitas un empleo. Te vas a hacer millonario. Con un sueldo, te vas a hacer millonario. Sí, exacto. Y entonces, tarde o temprano te llega esa presión social, económica y hasta emocional, y decides, bueno, voy a buscar un trabajo de tiempo completo, dejo de hacer activismo y perdemos ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me parece que es importante de pronto este tipo de iniciativas, porque terminan gestionando como el empuje a las iniciativas, bueno, ya creo que ya di vueltas, pero es como empujar a estos chavos y a todos los activistas, porque hay unos chavos igual que nosotros, jovencísimos que definitivamente están haciendo algo por la comunidad, pero que se han visto envueltos en esta cuestión de no tengo chamba, o como algunos tenemos dos chambas para poder generar algo por el estilo, y con esto ya de pronto podrías dedicarte a lo mejor el primer año y agarrarle como la idea y decir, bueno, ya para la próxima inclusive logro un mecenazgo y algún fondo por ese estilo y ya puedo avanzar, ¿no? Fuera de que supongo que dentro de todo, así como has mencionado a los que ya apoyó Germina, pues hay como también toda esa publicidad que se hace alrededor de, es un proyecto que está apoyando algo que nació de Pedro Kumamoto, ¿no? Es como hay más publicidad y ya no gastas en medios. Justo esa es la invitación que queremos hacer a los activistas de esta ciudad, no solo de esta ciudad, es muy importante también hacer pie en que la invitación está abierta a otras ciudades y otras comunidades de Jalisco, pero a invitarles a eso, a que saquemos las ideas del cajón, las recuperemos y las volvamos a tomar en marcha. Entonces, lo que este programa pretende y lo que queremos lograr es que durante 6 meses se dediquen únicamente a su proyecto de activista. Durante 6 meses van a recibir mensualmente un apoyo económico de 15,000 pesos y además van a tener asesorías en las que les da expertos enfocados en temas de promoción comunitaria, les van a dar el seguimiento a su proyecto, y en la última recta del proyecto vamos a explorar las alternativas de fondeo, como lo es el crowdfunding, cómo bajar apoyos de otros programas institucionales y públicos para garantizar que el proyecto viva y se mantenga activo. Eso es súper interesante porque me parece que es como un combo de te vamos a dar dinero para que te dediques a esto, pero te vamos a ayudar a que esto que estás haciendo te salga bien y te vamos a dar clases o una preparación para que esto que te salga bien esté también respaldado. Es que es ahora sí que basándome a lo que mencionaste hace un rato de lo que dice la gente popularmente, no nada más te están enseñando a pescar, te están dando los primeros peces para que veas cómo funciona, ¿no? Entonces esa parte me parece muy interesante. ¿Dónde pueden encontrar, obviamente, vamos a platicar en el siguiente bloque, pero dónde pueden ir buscando ahorita los que nos estén viendo más información como para saber si le entran o si van a vivir estos 6 meses trabajando por su activismo y sentirse orgullosos y que les van a enseñar a cómo hacerlo sustentable?
A todos los que ya ahorita escuchándonos se les movió la panza y se les despertaron las ideas, pues los invito a que de una vez vayan entrando a www.fondogermin.fondogermina.mx. Esa es nuestra página donde tenemos todas las preguntas y respuestas que por lo pronto podemos resolverles ahí, pero hay un botón donde está el programa Cultiva, donde les invito a darle clic y a checar las bases de participación. Excelente, pues ahí está. Yo quisiera, no sé, salvo que tú tengas muchísimas preguntas para regresando del corte. Tengo muchas preguntas para regresando. Bueno, igual las haces y después, si nos queda un poco de tiempo, desmenuzar un poco la convocatoria. Sí, claro. O pero sea, bueno. Está perfecto, pero si te late, vamos a un corte. Sí. ¿Sí? Me late muy bien. Me late. Bueno, pues vamos a un corte y ahorita regresando seguimos platicando. Estamos hablando del fondo Germina. Germina, pero de la programa Cultiva. Me revolví, pero bueno. Regresamos aquí en Todos Somos Lenovos. Hola, amigos y amigas. Pues ya regresamos a su programa Todos Somos Lenovos. Aquí donde estamos investigando a fondo, escarbando bien en Cultiva y en Germina para ver de dónde vamos a sacar esos fondos para un proyecto cultural que tenga incidencia en la participación ciudadana. No solo, pero también hablar que no solo es en lo cultural, que estamos hablando de activismo. Es que, ¿sabes? Yo hago este hincapié en cultura porque luego los culturales... Porque es lo que me interesa. Pero luego le estoy mandando un mensaje a los culturales, así subliminal, como queriendo y no. Pónganse porque sé que nos ven. Porque sé que existen pocos fondos como este que vayan dirigidos a la cultura. Así, este fondo cultural para la cultura, para hacer proyectos culturales, creo que existen muy pocos y los que existen de pronto están como viciados. Yo lo que quiero hacer hincapié es que podemos aplicar a cualquier fondo, casi con cualquier tema, y nosotros convertirlo en un tema cultural con incidencia en tal, ¿no? Por ejemplo, sí. Yo puedo hacer un proyecto cultural que tenga incidencia en la participación ciudadana, ¿no? Hablemos de lo más obvio y lo primero que se me viene a la cabeza, que lo ya me dirá Sofía. No, ese no proyecto no aplica, pero yo voy a poner un ejemplo. ¿Qué te parece una obra de teatro en donde se promocione la participación ciudadana? A ver, les vamos a enseñar por qué debemos de participar, por qué debemos trabajar en comunidad, por qué debemos votar, por qué debemos, qué tan importantes somos nosotros en toda esta toma de decisiones. ¿Es buena idea? Totalmente. Ah, bien. Sí, es que te quedaste con mi cara así como de... Me ganaron la idea, sí. Del proyecto. No, es muy importante lo que comentas, Les. Este programa tiene el objetivo máximo final de materializar la iniciativa. Lo que pasa... esto con la intención de que muchas veces en el activismo nos quedamos en las ideas y llegamos poco a las acciones concretas. Entonces, lo que se debe de hacer con este programa es que al final de los 6 meses, el beneficiario o la beneficiaria va a presentar un entregable, un output de su proyecto que justo puede ser una intervención social como puede ser una obra de teatro. Entonces, es una gran idea y gracias. Venga, bienvenida. Gracias. Ahí les va otra. ¿Qué les parece no. que esta obra de teatro visite las escuelas y vaya dirigida a niños? Así, espérate. No, bueno, es que creo que es súper importante que los culturales hagan presencia en este tipo de fondos. O sea, no podemos quedarnos de, es participación ciudadana, pues creo que yo no entro. No, entras en todos. O sea, porque por medio de la cultura puedes llegar a la educación, a las fibras más sensibles de las personas, donde motives, donde se muevan, ¿no? Realmente las cosas. Entonces ahí está. Ahí proyectas, está, muy bien. Bueno, sí, yo creo que lo personal es político, ¿no? Entonces invitaría a los activistas a explorar las expresiones artísticas y culturales para hacer llegar sus mensajes, sus acciones. Y, de forma viceversa, invitaría a los gestores culturales, a los artistas, a incidir en la política, a incidir en activarnos políticamente y también en pedir transparencia a nuestros gobernantes, en también pedir la defensa de los derechos humanos, en también demandar ciudades más accesibles y que en las que podamos gozar. Entonces, hagamos este ejercicio. Sí, además ya saben que como los culturales no se encierran en una caja, sino que la imaginación y la creatividad los invade, pues podemos hacerlo de muchas formas. Ok. Podemos mencionar ¿cuáles proyectos de activismo son los que se están tomando en cuenta para esta convocatoria? Sí,
Así voy a enumerar las áreas de incidencia en las que es imprescindible que sus proyectos, claro, echemos a volar la imaginación y las ideas, pero hay ciertos requisitos que se deben mantener en la convocatoria. El número uno es que todos los proyectos deben estar ejecutados en Jalisco. Sobre todo, queremos salir de la zona metropolitana de Guadalajara. Igual vamos a escuchar estas ideas, igual vamos a revisarlas, pero queremos hacer la invitación a Autlán, a Yotlán, a Arandas, a que nos manden sus propuestas también. Después de eso, necesita tener impacto directo en las áreas de incidencia que tiene el Fondo Germina. Estas son participación política, innovación cívica, transparencia y acceso a la información pública, derechos humanos, desarrollo justo y sustentable y derecho a la ciudad y el buen vivir. Entonces, si ustedes tienen un proyecto que esté enmarcado dentro de estas áreas, pues les invitamos a que ya nos envíen justo desde el viernes pasado estamos recibiendo sus propuestas, entonces no se lo piensen más y envíenlo ya. Claro, hago la pregunta principalmente basado en, ¿hay gente o hay chavos ahorita trabajando en proyectos tecnológicos que están más orientados a la cuestión de transparencia y rendición de cuentas, pero que no son nada culturales? O sea, que de pronto... Que también pueden participar. Exacto. Bueno, es que yo pensaba, pero está mal también que lo piense, que los demás estaban como ya incorporados. Como no, soy activista y trabajo en tal tema y sí, ya estoy dentro. La cuestión es que estamos viendo también una serie de activismo que comenzamos a crear toda una gama de posibilidades, ¿no? O sea, está desde la parte de generar algo cultural que tenga visibilidad y que se haga de tal o cual forma, pero también están aquellos que hacen activismo desde su computadora generando un sistema que permita hacer un seguimiento a informes financieros y todo que da el gobierno y que de pronto tiene sus indicadores y a veces inclusive ni los conoces, ¿no? Porque también tienen esta cuestión de estar desde detrás, pero que tienen un front page en alguna página que termina de pronto dando toda la información acerca de la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, todo este tipo de proyectos pueden ir de una gama a otra, pero que atiendan cualquiera de, o que caigan en cualquiera de estos rubros, ¿no? Es a lo que nos referimos. Sí, justo aquí podemos explorar la innovación cívica, ¿no? Explorar el talento y también la tecnología que existe, que tenemos acceso a ella y, bueno, aprovecharla para transparentar las decisiones de nuestros representantes políticos, también como una herramienta de denuncia, para también, incluso pueden hacerse bases de datos sobre, no sé, bueno, ya estamos dando ideas, ¿no? Pero pueden hacerse una base de datos sobre personas que quieran hacer trabajo voluntario, que se pueda ahí canalizar, no sé. Echen sí, a volar su imaginación. Yo tengo una duda, a ver si cualquiera de los dos me lo puede contestar. ¿Qué es la innovación cívica? Bueno, pues obviamente se lo tenemos que dejar ahí. Digo, yo me imagino esta cuestión de... Creo que caímos todos en pensar que el gobernante... O sea, en pensar en una pirámide donde el gobernante era como el señor que pasaba por encima de todos, ¿no? Inicialmente. Entonces, hay muchas teorías... Digo, saludos a mis maestros del ITESO en algún momento. Que hablábamos de voltear la pirámide. De pronto, el más importante termina siendo el que es la base. En este caso, el ciudadano que termina permeando hacia todos los otros niveles. Esa es la parte que olvidamos. Entonces, dentro de la innovación, el poder darle la vuelta a cómo está acostumbrado el gobierno y en este caso las organizaciones gubernamentales que son las que están pagándose de nuestros impuestos, pues esa parte sería innovarlos. Por ahí hay un ejemplo, no recuerdo bien el dato, creo que se fue en Valencia, donde decidieron que en lugar de que tú tengas que sacar un permiso, como sucede en Guadalajara, échenle ojo, sacas un permiso para crear una oficina. Entonces, como la vas a construir, te mandan obras públicas, pero obras públicas te manda bomberos, bomberos te manda a permisos te manda estacionamientos, estacionamientos te regresa a obras públicas, y eso te lleva 5 días, o sea, nada más por la cuestión geográfica si le o la ubicación. Todo el tiempo es. Claro. ¿Qué hicieron en Valencia, España? Les digo que es un ejemplo que no me acuerdo exactamente, se los investigo porque lo tengo por ahí en alguno de mis apuntes de escuela. Decidieron generar una especie de ciudad, nada que ver con la ciudad judicial, por cierto, pero una ciudad donde tú entres y todos los trámites se hagan exactamente en el mismo espacio. Evitas contaminación, evitas grandes filas y un permiso o una licencia te llevaba cerca de 6 horas. O sea, en esos brincos, y lo trataban de reducir a lo máximo, ¿no? Entonces, eso es innovar ciudadanía. De pronto es generar que el ciudadano termine siendo el que tenga el mayor beneficio, pero que de la misma forma también estés cambiándole el orden a las cosas.
No tiene por qué ser el ciudadano el que tenga que hacer todo ese recorrido para que le des un servicio que él mismo está pagando. Sí, que al final todo el trámite es como para pagar el impuesto del negocio. Exactamente. ¿No? Ahora, yo sé que tú tienes una mejor definición. No, es un ejemplo clarísimo. Yo creo que lo explica muy bien, viéndolo desde lo colectivo. Así es. Desde lo particular, pensaríamos la innovación cívica quizás como aprovechar el talento y los conocimientos que tenemos como ciudadanía en favor de resolver una problemática común que compartimos. Entonces, aquí sería invitar desde tu profesión, desde tu área de estudio, incluso si eres estudiante o si eres un profesionista, a que te actives en mejorar tu comunidad. Wow, eso está súper interesante porque, a ver, yo he escuchado muchas quejas a lo largo de los últimos años sobre, bueno, no quejas, ideas, muchas ideas de personas que dicen, yo pienso que el presidente municipal debería de hacer esto y esto y esto para mejorar la ciudadanía, y yo pienso que el diputado debería hacer esto y esto y esto para mejorar, bla, 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 yo pienso que esto se presta muy bien a decir, ok, la idea que tienes para mejorarla desde el individuo, ¿no? ¿Cómo lo podría mejorar yo desde mi carrera, desde mi experiencia? ¿Cómo podría contribuir yo y no esperar a que venga alguien de fuera a resolver este problema? Por ejemplo, eso que tú dices, para mí, en primera instancia, es algo que tiene que resolver el gobierno. Sin embargo, con un proyecto becado por Germina, puede ser un muy buen proyecto que después caminará, no sé de qué forma, porque ya ustedes tendrán esa parte de asesoría, y que puede ayudar a toda la ciudadanía a mejorar, y no tenemos que esperar a que al gobernante tal, que no tiene ni la profesión ni la experiencia en eso en particular, se le ocurra o acepte la idea de alguien, ¿no? Lo que pasa es que también hay dos vías, ¿no? No olvidemos que los que llegan a gobernar son ciudadanos de entrada, ¿no? Extraños, pero son ciudadanos. Pero en el caso también existen iniciativas ciudadanas que empujan tan fuerte y empujan tanto el cambio, tanto cultural como mental, como de uso, que después se tienen que adaptar los gobiernos a protegerlos y a llevarlos de pronto de la mano y hasta abanderarlos en su momento. Entonces, hablamos particularmente en este cambio que hemos visto en los últimos años con la cuestión de las ciclovías y con las cuestiones del ciclismo. O sea, cuando empezaron eran, y digo, vivimos aquí muy cerca, aquí la oficina de Lenovo está sobre las vías de Inglaterra, y las primeras ciclovías fueron totalmente ciudadanas, o sea, las pintaban los domingos, sábados, domingos, y de pronto la pintaban de un lado, después se les ocurre que no, que la pintaban del lado contrario. Entonces, vas viendo cómo después ese tipo de ciclovías comienzan a tener ya por el gobierno, ok, vamos a hacer las oficiales, ¿no? O sea, entonces lo mismo sucede con las iniciativas, con las personas que en las comunidades deciden que este parque, en lugar de que esté oscuro y todo, van a estar haciendo entre ellos con la experiencia que tengan, hablando desde estudios o si no tienen estudios, hablando de yo aquí enseño a más gente a tejer o yo enseño a más gente a tener un oficio. Y entonces recuperan un espacio público y ahí están generando nuevas formas de ciudadanía, ¿no? Para tener una mejor convivencia, generan comités vecinales. O sea, hay infinidad de ejemplos que se pueden aplicar, pero también hay unos de nuevas formas de democracia y una serie de cosas que entonces es ahí por lo que preguntaba yo esta cuestión de hasta dónde, cuál es el rango. El rango es muy amplio, hablar de derechos humanos, de transparencia, de gestión cultural. Tienes prácticamente todas las carreras agrupadas dentro de la iniciativa y hay muchos ejemplos que tengo ahorita de activismo que cuando empezaron hubieran agradecido tener de pronto alguna oportunidad como esta convocatoria, ¿no? Que eso me parece muy interesante porque que existiera como una beca para un activista podría ser algo súper loco en cualquier otro tiempo y me parece ahorita que es ideal. Porque creo que existen muchas personas con muy buenas ideas y muy buenas intenciones. Pues es que muchos quisimos trabajar mucho tiempo en Discovery Channel, en Nat Geo, en alguna cosa así, de pronto haciendo algo de activismo. La cuestión, creo que el máximo de todos los que crecimos en 80s, 90s, fue de pronto ver a Nery Vela subir al espacio o en su defecto, ver por ejemplo a todos estos biólogos marinos que se dedicaban a cuidar el mar y decías qué chido, o sea,
poder estudiar algo que te mantengan o que sea tu profesión, hacerlo, pero que te estén pagando, esa parte está súper padre. Entonces, ahora esto les da un empujoncito aún más para que calmes un poco a tus papás de no, haz algo bueno con tu vida, no andes de activista, ¿no? Sí, pero aquí es muy interesante pensar en quién es el activista hoy en día, ¿no? A veces pensamos que son quienes salen a la calle, quienes están en la marcha, pero no, cualquier persona que tiene esta inquietud por cambiar su ciudad, por volverla más, no sé, más accesible para todos, es un activista. Entonces, biólogos, periodistas, ahora sí que insisto, promotores culturales, médicos que tengan esta idea, de verdad, échenle un ojo a esta convocatoria. Yo creo que podemos llegar a materializar sus iniciativas de una forma muy, muy oportuna y sobre todo que sea de muy oportuna y que resuelva alguna necesidad en específico de las comunidades de Jalisco. Pues es que ahí está, digo, creo que estamos ante el punto en el cual, si todo funciona, podemos estar de pronto creando la semilla. Hablábamos de estos ejemplos que de pronto hay mucho en el Facebook, de una persona que todos los días iba y plantaba un árbol, ¿no? Y entonces después de cierto tiempo ya tiene un bosque. Creo que sucede lo mismo. O sea, ahorita ya hay 2 o 3 proyectos que están apoyados por Germina. ¿Vas a agregarle 2 más? 2 más ahora, 2 particulares. Y entonces, a lo mejor cuando volvamos a hablar de esto en un periodo de 2 años, tendrás ya un grupo de 10, 15 personas. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, ¿Hay un parámetro para jueces? ¿Va a haber alguien experto? Porque también está esta cuestión, muchas veces ahorita que nos estamos quejando del arte público en Guadalajara, de esta cuestión de, ¿hay un panel que va a determinar y está compuesto por...? Sí, es muy importante hacer hincapié en esto. Germina, el fondo es un fondo semilla, como ya hemos mencionado, donde Pedro Kumamoto, quincena tras quincena, está depositando de esta donación a Corporativa de Fundaciones. Ahí es donde se está administrando financieramente Germina. Ellos mismos son quienes nos están apoyando en realizar las actas, el formato de aplicación para que escuchar sus ideas de la forma más objetiva y más específica, práctica. Y a partir de esto estamos trabajando en un acta de dictamen. Esta acta de dictamen tiene ciertos criterios de evaluación, donde se va a valorar los objetivos del proyecto, el público al que se está dirigiendo, el territorio a incidir, la justificación, la problemática a incidir, y bueno, lo pueden consultar todo esto en la página que les había mencionado, que es www.fondogermina.mx, para los que apenas se están conectando, échenle un ojo. Y bueno, se está invitando a un comité dictaminador para evaluar los proyectos. Este comité se va a integrar por un secretario técnico de Corporativa de Fundaciones, por un experto en promoción comunitaria y que pertenezca a organizaciones civiles, una persona de academia y una persona de innovación social. Esto para destacar las cualidades de los proyectos que vamos a recibir y bueno, a partir de ahí los proyectos que se seleccionen de la mesa de dictamen van a pasar a una ronda de entrevistas con el consejo. Esta dictaminación es externa, pero ya la sección de entrevistas se va a hacer con el consejo de Germina, que está integrado por Corporativa de Fundaciones y por el equipo de la Diputación de Pedro Kumamoto. A partir de ahí vamos a dictaminar quiénes van a ser los 2 proyectos, las 2 personas que van a resultar participantes del programa Cultiva. Excelente. ¿Cómo ves, Paco? ¿Quieren que les diga las fechas también? Sí, dinos. Sí, sería súper bueno. Porque estamos clavados en otra cosa. No, para que no hagamos confianza, porque después, como buenos mexicanos, tenemos que quitar nuestras costumbres, pero como buenos mexicanos, sí alcanzo, igual lo veo la próxima semana, ¿no? Y de pronto ya cuando quieres ver, ya han pasado todo el tiempo, llegaron las fiestas patrias, te pusiste hasta atrás, no, es cierto, háganlo responsablemente, pero pues sí, obviamente es importante que sepamos hasta qué fecha podemos aplicar y obviamente cuáles son las fechas importantes cuando se dice quiénes sí son los ganadores, quiénes no. Obviamente para los que no, pues pueden trabajar un poco más y volver a aplicar en un siguiente fondo, ¿no? En la siguiente edición de Cultiva. Excelente. Sí, bueno, la convocatoria ya está abierta, se abrió el viernes pasado, entonces no se lo piensen, ya vamos aplicando y cierra el jueves 28 de septiembre a las 23:59, es su última oportunidad para enviarla. El mismo viernes vamos a revisar qué proyectos cumplieron con los requisitos o no y se van a seleccionar en orden de haber cumplido con los requisitos a los primeros 20 proyectos que van a pasar a las mesas de dictamen.
lo siguiente sería el periodo de dictaminación, y el viernes 3 de noviembre vamos a estar anunciando quiénes fueron los dos, cuáles fueron los dos proyectos que va a impulsar el programa Cultiva en nuestras redes sociales. Y bueno, el mismo lunes 6 de noviembre arrancaríamos con el programa. Entonces ya estamos así con el reloj corriendo. Entonces vamos anotándonos. Excelente, pues ya está ahí disponible. ¿Qué querías decir, Paco, que te interrumpí? No, nada, nada. Digo, yo estoy emocionado porque obviamente... ya tienes tu proyecto. No, a lo mejor no tanto para esta, sino para la siguiente, pensando en el tiempo, ¿no? Digo, yo ya te tengo tu proyecto. Gracias, qué amable. Pero no te lo voy a decir al aire porque ese sí va a ser para ti. Sí, perfecto. Te vamos a poner a trabajar. No, no lo pienses tanto, es muy sencillo. Miren, les voy a compartir de entrada cuáles son los siguientes filtros. De nuevo, haciendo un recuento. El primero, tener impacto en Jalisco. El segundo, dentro de las áreas de incidencia. El tercero, es muy importante, ninguno de los proyectos debe de ser lucrativo. Todos tienen que estar en servicio de la comunidad, para que sea de consulta y de servicio de la comunidad. Después, les vamos a pedir que llenen un formato de aplicación, que lo encuentran en las bases de participación donde justifican su proyecto, y seguido de eso necesitan presentar 3 cartas de recomendación para donde podamos nosotros valorar su trayectoria al frente de proyectos académicos, de promoción comunitaria y de investigación-acción. Y, digámoslo, una de los requisitos fiscales es que estén dentro del régimen de incorporación fiscal de Hacienda. Esto para que puedan recibir, para que puedan ustedes facturar que están recibiendo el apoyo mensual. Entonces, no es tan complicado. ¿No? Ya no lo piensen y envíen y ya, sus propuestas. Envíen. Bien, ¿a dónde te lo tienen que enviar? El formato de aplicación junto con los documentos que les estamos solicitando, lo tienen que enviar al correo de Corporativa de Fundaciones, es convocatorias@cf.org.mx, con copia a nuestro correo, que es hola@fondogermina.mx. Excelente, pues ya está ahí toda la información. Igual aquí abajo de este programa van a encontrar todas las ligas posibles. Si no, pues nada más directamente a la de Germina. Hasta donde Facebook nos permita. Hasta y donde YouTube nos permita, ajá, poner los links, claro. Y bien, pues por mi parte, yo ya no tengo preguntas. No, creo que hemos agotado todos los temas. Obviamente, pues invitarte para cuando tengan ya los resultados también poder de pronto conocer. Sí. Y podemos inclusive invitar a los ganadores que nos vengan, sí, a platicar. Que nos platiquen exactamente su proyecto y todo. Estaría padre. De qué se trata. Pero bueno, pues obviamente muchas gracias por habernos acompañado. Sí, mil gracias. Y bueno, pues ahí está, les dejamos la invitación. Participen, la verdad es que resulta muy, muy fácil de pronto quejarnos en público y quejarnos en redes sociales de que no se apoya y que el activismo y que no hacemos nada. Es tiempo, yo creo, que dejar de ser una ciudadanía pasiva y convertirnos de pronto en factores de cambio. Así que ahí está, nuevamente germina.mx. Sí, estamos en nuestro sitio web, es www.fondogermina.mx, en Facebook Fondo Germina y en Twitter también estamos como Fondo Germina. Muchas gracias por invitarnos a todos, somos Lenovo. Gracias, eres bienvenida cada que haya una convocatoria. No, y ya que tengas a tus proyectos y todo, sí, claro. Y cuando no, vente a platicar, porque tenemos también mucho tenemos tema de conversación. De pero bueno, pues nosotros agradecemos mucho que nos hayan visto por este canal, por el que sea que nos estén viendo. Muchas gracias, sí, porque estamos en YouTube, estamos en Facebook y bla, bla, bla. Pero bueno, muchas gracias. Nosotros somos todos, somos Lenovs. Nos pueden encontrar en lenovscultura.com, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales. Excepto en Snapchat, ya excepto en Snapchat, porque ya estamos muy rucos para esa red y no le entendemos nada. Pero bueno, yo no le entiendo nada, pero bueno, pues muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana en Todos Somos Lenovs. Muy bien, muchas gracias, nos vemos. Bye. Gracias.